¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Nuevamente estamos aquí en el aire y saludamos a nuestros 83.700 eh, seguidores, eh, a los cuales invitamos bueno, a compartir eh, nuestro video con sus amigos e invitar a, sus, a, a todos a suscribirse a nuestro canal. Y aquellos que quieran colaborar con nosotros saben que lo pueden hacer aquí en el superchart y si no, entrando en comunidadhispanista.com. También les recordamos que están abiertos nuestros cursos de latín del profesor Pierre Pauli, los cursos de video del profesor Piccinali, y bueno, este, seguimos creciendo en oferta de contenidos. Hay un tema que a mí me, me apasiona, que es la figura de Luis Unsaga, que la he descubierto gracias a este genio y amigo que tengo aquí en pantalla conmigo, el profesor Frank Azorla. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, tarde, Frank? Patricio, muy bien. Muchas bueno, gracias. Frank es miembro de la Unsaga Historical Society de Estados Unidos, aunque es malagueño. Es, cierto? es eh, paisano de María Elvira Rocabaré, así que parece que Málaga produce eh, genio de la historia. Eh, gracias al profesor Casorla y a su esposa, al profesor Baena, ¿no? Correcto. Eh, este, <coughs> he descubierto una figura que yo sabía, en algún lado tenía que haber alguien que hubiese unido, más allá de lo de Bernardo de Gálvez. decía, alguien en el plano operativo. Tiene que haber hecho ese paso donde las 13 colonias norteamericanas se convierten en un país aparte. O sea, yo sabía que además de Bernardo de Galvez, este, tenía que haber otro español. Bueno, gracias a, a los profesores Cazorla y Vaina, hemos descubierto a Luis de Unzaga, y también que hay una asociación en Estados Unidos, ¿no? Que lleva su nombre. Sí, Luis de Unzaga, Historical Society. Society. Muy bien. Y además, este personaje, acá voy a poner una imagen que en otro programa que hemos hecho con el profesor Casorla más otro programa que yo hice solo hablando de que el nombre de Estados Unidos se debe a España, gracias a este hombre, Estados Unidos se llama Estados Unidos, eh, también está, eh, gracias a Luis de Unzaga, Estados Unidos logra el tratado con, con Inglaterra, también logra un principio de soberanía monetaria cuando empezaron a imprimir el dólar basado en el Real de 8, lo sostenía económicamente el Real de 8 como respaldo, y también gracias al suegro de Luis de Usaga, eh, Saint-Maxen se logra los primeros límites de, de Estados Unidos, y además evita así una expansión sobre territorios españoles, ¿no? Bueno, y luego obviamente, eh, Usaga se murió, Washington se murió, y Estados Unidos lamentablemente se expandió más allá de los límites naturales. Pero este hombre, además, es el creador de la primera farmacia en Estados Unidos, ¿es así? ¿1770? Sí. En enero, entre enero y febrero de 1770. Porque va creando un sistema, nada menos. No solamente en farmacia, sino el sistema de formación de, la farma, de los farmacéuticos y farmacéuticas. Porque fíjate que es la primera vez que salen mujeres farmacéuticas también en esa escuela. Ah, qué interesante. Bueno, ya España tenía. Acá tenemos una imagen de. de, de, de... Esta es una farmacia cerca de donde Luis de Unzaga eh, nació, ¿no es cierto? Correcto. Muy, <laughs> Exactamente donde nació. De... Luzaga. Bueno, pues, él, él nació a la espalda de la Catedral de Málaga y eh, tenemos localizada la casa donde pasó más tiempo, que precisamente está muy cerquita de esta farmacia que está sacando en, en pantalla. Eh, la casa está justo, su casa, la residencia de los Gonzaga está justo en la pared con pared de lo que le llamamos el Palacio de los Galvez, que con, después se convertirá en su cuñado. Y bueno, eh, ahora mismo los dos edificios están unidos eh, de la misma propiedad de un hotel. Y bueno, en, en esta zona, en esa, esa calle, eh, tiene, tiene tradición botiquera, o sea, de botica, lo que son las farmacias antiguas. O sea, que ya en 1739, como sí, sí. aparece ahí en la pantalla, antes de que surgiera ya Estados Unidos, ya tenía farmacia, eh, no solamente en España, sino en todo el imperio español. O sea que el tema de la farmacia es más antigua en el Imperio Español que en Estados Unidos. Eh, vamos a recordar también, eh, bueno, este hombre es eh, la otra figura oculta de la historia de Estados Unidos, pero que evidentemente en Estados Unidos sí se reconoce el impacto de Louis de saga, ¿no? Sí, bueno, hasta hay una calle en Nueva Orleans. Existe la calle on Street y Galvez Strip, perpendiculares, y bueno, y todavía es muy desconocido en, en España, en Hispanoamérica, porque también estuvo en Cuba y creó la Capitanía General de Venezuela. Este caballero creó también, un, vaya, no es, vaya, Venezuela era una pequeña región dentro del Imperio Español, dentro del de virreinato Nueva Granada, y él lo separó de Nueva Granada y en 1777 creó... Eh, la unificación de todos esos territorios, Guayana, Trinidad Tobago, o sea que hizo una capitanía general nueva. Eh, vamos a recordar que España tenía un sistema de proto-medicatos, ¿no? Era donde se formaban los médicos, pero además era como el colegio profesional, es decir, avalaba, daba títulos, este, digamos, vigilaba la acción de los médicos. Eh, yo no sé si el proto -medicato trabajaba con los protofarmacéuticos, o era la misma institución o eran algo separados. O en estaban aquel momento vinculado. era como la ciencia común. ¿Eh? Sí, bueno, estaban vinculados, porque a la hora de los exámenes, eh, lo que se podría decir ahora le llamamos oposiciones. Eh, por ejemplo, un Saga aparece como presidente de las oposiciones, o exámenes de proto-medicato, por ejemplo, aparece presidiendo esos exámenes en Venezuela. Y en esos exámenes, en el tribunal, están médicos y farmacéuticos. Están los dos, están, porque es todo un sistema sanitario farmacéutico, está imbricado, están los dos imbricados. Bueno, como se debe entender, ¿no es cierto? Porque la, sí. la medicina sí. hay que verla con un concepto más holístico. Eh, eh, vos sabés que acá en, en el Río de la Plata, el protomedicato lo crea el Virrey Bertis por 1780, que... Era nat natural de Yucatán, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que durante la, el periodo de la corona española en América, eh, los funcionarios eh, podían rotar de cualquier lugar a cualquier otro, y la mayoría en realidad eran nativos. ¿eh? ¿Viste que hay todo un mito que dice que.? España no permitía a los criollos acceder a cargos públicos. Vos tomás, por ejemplo, la revolución de mayo de 1810 en Buenos Aires y todos los revolucionarios eran funcionarios de, del gobierno en distintos grados y, y la mayoría de ellos eran nativos de aquí, ¿no es cierto? Eh, había algunos revolucionarios españoles también metidos, pero en realidad eso existía. Y Bertis crea el Protomedicato del Río de la Plata, aunque la formación médica se hacía en la Universidad de Lima. Este, y una pregunta, ¿cómo ve el mundo de la medicina en Estados Unidos la figura de Luis de Usaga, y este mérito? Porque ellos decían que la primera farmacia era del año 1800 y pico, ¿no? Que sí. como que era de otro, eh, que había sido sí. otra figura, ¿no? Contanos un poco cómo es eso. Sí, bueno, mmm, vaya, en Estados Unidos hasta, hasta este momento, <laughs> tienen reconocido que en 1804 tienen la primera farmacia, la primera licencia de farmacia. Claro, que obvian, se está obviando el periodo español, el periodo que la Luisiana, ese gran territorio que ocupaba ahora mismo un tercio de Estados Unidos, tenía ya sus propias farmacias y sus propios sistemas sanitarios que crea el caballero Unzaga, ¿no? el, el, vaya, el gobernador Unzaga. Lo que pasa es que ellos, vaya, hablando con algún americano, me, ellos dicen que, bueno, que en 1804 es cuando Luisiana pasa a ser territorio de Estados Unidos. Por tanto, para ello la primera farmacia, el primer sistema sanitario farmacéutico es en 1804. Bueno, es un poco ¿es verdad? en el sentido de que es territorio de Estados Unidos, pero si lo consideramos como territorio norteamericano, aunque sea español en ese momento, obviamente y además con documentos, hay que decir con, muy claramente que es la primera farmacia y el primer sistema es este. Eh, o sea, 30, y, 30 años antes. O sea que, claro, no bueno. se puede obviar, eh, es como decir, bueno, eh, pertenecemos a una civilización, pero le ponemos fecha de nacimiento a la supuesta fecha de independencia y no existió Roma, no existió Grecia, no existió nada de lo anterior, ¿no es cierto? Eso evidentemente es un, es un disparate, es decir, si en ese territorio ya había farmacia y había gente que la utilizaba, ¿no? Que era mérito uh -huh. de este hombre. Y, y bueno, entonces evidentemente la primera farmacia en ese territorio corresponde a quien la fundó, entonces realmente Luis de Unzaga. Acá tenemos un libro que dice de Unzaga, un hombre clave para Estados Unidos. Eh, contanos qué repercusión ha tenido en, en Estados Unidos. Bueno, todavía, como no ha coincidido con el tema del COVID, la era esta COVID, todavía mmm, no hay mucha repercusión, la verdad. Ha coincidido con varios momentos, eh, las elecciones, etcétera, entonces el cambio de gobierno, y no, no ha penetrado todavía en Estados Unidos, este tema. Lo que pasa es que estamos en ello, porque tenemos que, bueno, llegar a todo el mundo, no solamente al mundo hispano, sino también al mundo, vaya, anglosajón y francés, porque en Nueva Orleans también hay minorías que hablan francés, de hecho la constitución de Estados Unidos no reconoce un idioma oficial, sino que si hay mucha una mayoría que hablan un idioma, por ejemplo en Nuevo Orleans que hablaran francés, o en Miami, que hablan español, pues allí también es cooficial ese idioma. La cosa es que estamos ahora viendo esto de la farmacia, y creo que es interesante recalcar que la farmacia, bueno, eh, todo esto que estamos descubriendo, no le echa sombra a Estados Unidos, en absoluto, sino a, al revés. Yo creo que le da mucho más enriquecimiento, enriquece sus propios museos, porque allí en Nueva Orleans hay museos farmacéuticos muy importantes en el mundo. Y cuando ellos se enteren, que todavía no lo saben, cuando ellos sepan que realmente 34 años antes ya existían farmacias, médicos y todo un sistema, porque pasaban medicamentos a través del Mississippi para los colonos, porque la masacre, ¿Sí? masacre de Boston no es eh, cuando dicen el motín del té en 1700, eh, vaya, más cerca ya de la independencia, sino que en 1770 ya tienen una masacre en Boston, y este unzaga tiene observadores en Boston, en Filadelfia, en Nueva York, vaya, tenemos hasta los nombres de esos observadores, esos espías, y bueno, le van proporcionando medicamentos. O sea que, aunque directamente no se le participe a España, ni siquiera a Francia, del tema de las armas, pero sí, con medicamentos, mantas y harina, hay una serie de ayudas antes de lo que estábamos siempre diciendo. Porque aquí en pantalla aparece 1776. Ese año ya, abiertamente, ya vaya, Unzaga ya está eh, custodiando, ayudando a los americanos, permitiéndole que en sus puertos de Nueva Orleans eh, se queden los americanos para escabullirse de los ingleses, porque los ingleses lo estaban persiguiendo en algún momento. Y los americanos pues reciben eh, hospitalidad de Gonzaga. Pero antes Acá de. El... Sí, sí. sí, perdón. Antes de eso, ¿qué me decías? Sí, que antes del 76, en el 75, 74, 73, Gonzaga ya está ayudando a los americanos. Por ejemplo, hay una serie de familias que hemos encontrado los documentos que son, eh, hablan inglés, pero son irlandeses, son católicos y muchos de ellos huyen de la parte de, lo, de las trece colonias y atraviesan la zona del Ohio, van bajando, descendiendo en canoas y eh, hacen pactos con alianzas con los pueblos autóctonos, amerindios, ¿no? los que son las tribus que están por allí. Y estos ingleses, o ir, mejor dicho, irlandeses, van llegando poco a poco a varias familias y bueno, un saga les permite estar. Y después hay un momento en los que, en los años 72 y 73, pues el gobernador de Unzaga, eh, refuerza las defensas, eh, crea nuevos fuertes. Eh, por ejemplo, hay un fuerte que crea el puesto, el puesto Unzaga que se crea. Y bueno, eh, y después también el puesto Manchac, que después tendrá que reconquistar a su propio cuñado porque se pierde. Hay un momento que él lo recupera y después lo, lo pierde, ¿no? Entonces son puestos de avanzadilla para, bueno, para prevenir los posibles ataques, y lo dice, la correspondencia que tiene Gonzaga con el ministro, eh, con los series, una serie de ministros, y también con el propio rey, dice que para estar prevenido, ¿no?, está siempre en previsión por un posible ataque británico, bueno, él dice inglés en ese momento, porque realmente los británicos, hay uno en británico que están a favor de España, como son los de las 13 colonias, que son británicos pero no ingleses. ¿no? Bueno, aquí está eh, aquí saliendo dice, lo que. Sí. Y eh, se cumplen 250 años de la primera escuela pública bilingüe. Este sistema fue creado por Luis de Unzaga. Pero en esta otra imagen, acá dice el primer aliado secreto de Washington, el gobernador Luis de Unzaga. Por eso fíjate que está en español, en inglés y en francés, ¿no? Etatuni y Estados Unidos. Sí. Eh, ¿Y cómo es? es que ben sí. Benjamin Franklin decía que eh, en realidad el imperio británico en América solo existía en la imaginación de Londres, pues dependía más de la compañía de India británica, y uno va notando cómo eh, tardaron muchísimos años en avanzar más allá, de lo, sobre todo los primeros peregrinos, los del Mayflower, más allá de 200 kilómetros, y consideran ellos que a los aborígenes había que exterminarlos, porque eran pobres, porque eran pecadores, y entonces, no, 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 como si no tuviesen almas, o si estuviesen condenados eh, al infierno por su propia condición aborigen. En cambio, y además iban creando poblados muy rústicos. En cambio, España iba creando ciudad tras ciudad tras ciudad. Es decir,. En 300 años creó miles de poblaciones y ciudades, ¿no? Y cada una con su escuela, cada una con su iglesia, cada una con algún sistema de salud, algún sistema educativo, ¿no es cierto? Eh, y la educación se iba haciendo en la medida que se iba pudiendo organizar. Es una escuela formada, es un fraile llevando este, eh, educación y las primeras letras, otros creando realmente. diccionarios bilingües. Sí. En, realmente el trabajo de España ha sido extraordinario. ¿no? Sí. Y además, como estás diciendo, apuntándote una cosilla, además de bilingüe, a partir del año siguiente, o sea, este año hacemos el 250 aniversario del bilingüismo que crea este hombre, ¿no? Pero el año siguiente, <laughs> justo, crea las primeras escuelas interculturales. Es muy interesante esto, porque eh, lo que estás diciendo, efectivamente, eh, en el Imperio Español hay mestizaje, mucho mestizaje, pero es que encima en las escuelas también, en la escuela de Luis de Gonzaga... Las, eh, las hermanas Ursulinas, que son unas monjas católicas eh, de, vaya, de origen francés, pero son católicas, ellas crean una escuela eh, siguiendo la, vaya, la licencia de Gonzaga, la autorización de él, y después la adaptan y la crean también con alumnas que serán francesas, españolas, de origen también afroamericano, o sea, de color, y también amerindias. Irlandesas, y fíjate, hemos encontrado también eh, alemanas y judías. O sea, lo tenemos todo. <laughs> tenemos ahí a ellos y ¿no? Es muy mira, interesante. Acá, pero, eh, pero la verdad que sí, ¿no es cierto? Con lo cual, caen eh, un montón de mitos anti-españoles. ¿no? Yo siempre recuerdo que Hernán un Cortés tuvo una go mujer gobernadora dentro del Imperio de Nueva España. Eh, que tenía tres regiones y que además curiosamente eh, era de origen judío. Y sin embargo esta mujer era mujer y de origen judío y llegó a gobernadora. Entonces, eh, creo que se cae muchísimo de los mitos de la leyenda negra anti española. Acá nos dice piedad. ¿Acaso el ejercicio de la farmacia como lugar de preparación y disposición de medicamentos no nace precisamente como boticas en los monasterios? Yo creo que sí. ¿Vos qué opinás? Sí, claro. Lo, el tema de la farmacia no solamente es, siempre se había atribuido a los judíos y a los musulmanes, incluso después también a los protestantes, pero bueno, también efectivamente en los monasterios, las monjas también tenían sus recetas, y además existen muchos documentos sobre eso. Bueno, Santa Elisa, eh, la Santa de Bingen, ¿no? La santa alemana eh, que también se dedicaba a este tipo de investigación. Acá te comparan con Lincoln, dice, es un aspecto similar a Abraham Lincoln. Eh, acá vamos a mostrar eh, esta era la primera casa de, de él, ¿no? Bueno, esta es la segunda casa, en la casa donde él nació. Eh, vaya, estaba un poquito más Cerque, cerquita de la Catedral de Málaga. Esta está eh, subiendo un poquito la calle, en la misma calle la otra. Bueno, esta, esta está entre la catedral y la farmacia que hemos señalado antes de la foto. Que Esta casa ha estado durante 240 años bajo esta misma familia. Sus descendientes la han tenido. Bueno, esta mañana he hablado con uno de los descendientes que ha estado en esta casa, ¿no? Cuando era más chico. Conocía a su abuelo viviendo aquí. Y era. Ta, 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 <laughs> de Unzaga, este hombre. Ah, y eh, recordemos también que Unzaga introduce esta moneda como base de los Estados de eh, del sistema monetario que nacía en Estados Unidos, porque el problema cuando vos, digamos, nacés como país es crear un sistema monetario que sea confiable. Uh -huh. Entonces, Estados Unidos con mucha inteligencia empezó a emitir eh, dólares que tienen la imagen del real de A8 en un costadito, ¿no es cierto? La cosa es que en Estados Unidos sí reconocen, eh, reconocen que el, el introductor del dólar fue un tal Oliver Pollock. Pollock ¿no? ¿vale? El apellido es de origen irlandés, pero él no fue el único introductor. Vaya, es verdad que es lo mismo que el, lo de la farmacia. Eh, Oliver Pollock des, después se hace norteamericano pero previamente ha sido ciudadano de Nueva Orleans, de origen irlandés, y es íntimo amigo de Luis Dunzaga, y muy amigo también del gobernador anterior. O sea que este hombre vive allí, se casa con una de Nueva Orleans, es irlandés, y es un comerciante que poco a poco pues va comerciando con el dólar. Entonces, allí hay una estatua en Estados Unidos sobre Oliver Pollock, pero es injusto que no digamos que un poquito antes ya empezó a introducirse el dólar no solamente con Luis Gonzaga, sino con su primo, que se llama eh, Josef Gardoki que era otro vasco, de origen vasco. Bueno, eh, Luis Gonzaga nace en Málaga, pero el padre es vasco, y entonces es su primo, el que introduce este, el primo y el suegro. Son cuatro o cinco personas muy cercanas, relacionadas, los que van introduciendo el dúo Pillars, doble, dos pilares. ¿no? Los dos pilares, es cierto. Y y bueno, gracias, eh, gracias a esa gente que Estados Unidos luego pudo tener una moneda propia y fuerte que se terminó imponiendo. Que, ojo, mientras la acuñaba la Secretaría del Tesoro, le permitió a Estados Unidos tener una moneda soberana desde 2013, donde la Reserva Federal quedó en manos de grupos económicos, financieros, muchos ingleses. Eh, digamos que, en cierto modo, la soberanía. Este, norteamericana monetaria siempre ha sido un poco más, más débil, ¿no es cierto? Pero eh, es cierto que la fuerza se la dio la moneda española. Frank, eh, ¿con qué te gustaría despedirte? Porque realmente esta es una historia maravillosa. Sabemos ahora que la primera farmacia de los Estados Unidos fue española, así como el primer general de raza negra nacido en los actuales Estados Unidos. Fue también español, ¿no es cierto? Bueno, eh, yo, ¿Con qué te yo, quieres despedido? Bueno, con una pequeña anotación. No solamente en la primera farmacia, sino el primer sistema sanitario farmacéutico. Porque también ah. tiene él, es que en, la, en tres semanas va creando una farmacia, una escuela de enfermería y una, un sistema de ambulatorio de urgencia. Que aunque sea pequeñito, pero bueno, es un sistema. <laughs> Entonces, bueno, hemos encontrado esos documentos nuevos porque... En el libro que hicimos, teníamos lo de la farmacia, pero recientemente hemos descubierto lo del el ambulatorio este, ¿no? El sistema de urgencia. Iban a buscar a alguna persona herida o enferma a donde estuviese. Claro, entonces es bueno, muy interesante. Tengamos en cuenta que con los límites este, técnicos de la época, todo eso era un avance porque significaban una civilización que se organizaba así Gracias a eso, después obviamente una ambulancia a motores más veloz. Eh, hoy tenés ambulancias que son prácticamente un mini tirófano eh, ambulatorio. Tenés sistemas de radio y comunicación para que todo sea más rápido. Pero el hecho de que ya exista es todo un avance porque quiere decir que hay una concepción de servicio y de amor al prójimo que es propio de nuestra civilización. ¿cierto? Eh, Francisco, eh, si la gente... Quiere eh, conseguir eh, material sobre esto. Hay un script ahí que lo, lo podría poner en, en la descripción del programa, si vos me permitís. Sí, sí, claro. Bueno, cómo no, lo vamos a subir porque realmente creo que es muy importante que la gente conozca la, la historia de Luis de Gonzaga. Vean sí. la otra entrevista que hicimos con el profesor Cazorra, donde hablamos justamente de, de este personaje, y también uno que hice muy cortito. El nombre de Estados Unidos tiene origen español. Y yo lo hice porque encontré esta historia de casualidad y el profesor Cazorra tuvo la gentileza, me descubrió. Eh, fue casi inmediato que me descubriese. No sé si que conocías somos, mi canal. Somos buenos investigadores los dos, tanto tú como yo. Nos encontramos rápido. La verdad que sí, ¿no? Y luego me ubicaste en Facebook y bueno, gracias a eso, ya está es la segunda entrevista que hacemos. Pero es muy interesante ver cómo en nuestra civilización tuvo esa capacidad romana, podemos decir, de llevar civilización, de llevar al mundo griego, ¿no? De, ese, los romanos decían, si algo nos caracterizamos es la capacidad de construir un Estado, o sea, que duró siglos, bueno, alguna vez el imperio romano cayó, pero de alguna manera ese imperio romano se restauraba, ¿ves? el Sacro Imperio, el Imperio de Carlomagno, este, hasta el Imperio Austrohúngaro, pero el Imperio Español fue el heredero natural de la, del imperio romano, ¿cierto? Hay que entender la civilización como conceptos de, de imperios creadores, generadores. La civilización crece con los imperios y decae con los imperialismos. El problema de la civilización hoy, oh, entre el siglo XX y XXI, es que estamos viviendo muchos imperialismos de distinto tipo, y eso es lo que nos trae problemas. Pero si los 700 millones de hispanos y los 200 millones de lusófonos juntamos fuerzas, somos más de 900 millones de primos y primos hermanos que podemos trabajar juntos. Eh, ¿No es así, Francisco? Correcto. Y vaya, yo creo que resaltar una cosilla más. Eh, lo que estás diciendo estoy totalmente de acuerdo. Eh, lo que se le pone el mote a este señor, el alias de conciliador y mucha paz romana, <laughs> y mucho mestizaje, viva el mestizaje. El sistema español e hispano siempre ha sido... Pues no destruir, sino intentar unirse, ¿no? Y unir cultura muy interesante, la verdad, porque eso es lo que construye y yo creo que podremos construirnos mutuamente, ¿no? Entonces bueno pues unir puentes bueno, en, este, en este siglo XXI, donde las grandes potencias están jugando muy sucio duro y mal creo que nosotros nuestra alternativa es esta no y si se cumplen eh, y si se cumplen los peores vaticinios posiblemente de esta matriz cultural salga un resurgir que le dé futuro a la humanidad eh, Francisco, te agradezco muchísimo este, este tiempo que me has concedido. Sabes que mi canal está a disposición para vos y para tu esposa y para todos esos temas maravillosos que cada vez que me tiras yo me encuentro con unas perlas históricas que son impresionantes, son fascinantes y creo que son motivo de orgullo para los españoles, pero también para los argentinos y para todos los hispanoamericanos. ¿eh? Es decir, guarda que nosotros marcamos puntos en distintas partes del mundo. Los ¿eh? sea, Estados Unidos tiene una matriz española y eso los hispanos hablantes en Estados Unidos lo tienen que ver como con orgullo, este, no con suficiencia, con orgullo para decir nosotros formamos parte fundacional de Estados Unidos uh -huh. y lo tienen que hacer sentir, no se tienen que sentir como una comunidad a menos y además tienen que mantener el idioma. Es muy importante que los hispanohablantes en Estados Unidos le enseñen a leer y a escribir en español a sus hijos, que los hagan bilingües. De hecho hay empresas en Estados Unidos que le pagan hasta un 20% más de salarios a aquellos que hablen y escriban bien español e inglés. Así que piénsenlo, porque yo creo que toda la población hispanohablante del sur de Estados Unidos puede ser el puente de entendimiento entre el Estados Unidos anglosajón e Hispanoamérica para unidos enfrentar los difíciles embates del siglo XXI que vemos que vienen de Oriente. Francisco, te mando un fuerte abrazo y a tu Muchas disposición. Gracias, Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, un abrazo.